Ya lo sabes, mejor doble que sencillo. Nuevo cuaderno Norma Doble O presenta. Gracias por seguir con nosotros. El gremio periodístico guatemalteco está de duelo con la muerte de una de las profesionales más destacadas, la periodista Iliana Alamilla, quien esta semana había recién asumido la presidencia de la APG. Se convierte así en la primera presidente de la APG en fallecer durante su gestión. La periodista Iliana Alamilla murió el día de hoy. Se trata de una de las periodistas más comprometidas y en los últimos años estuvo al frente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, en una decidida y frontal lucha por la defensa de los derechos de la libertad de emisión del pensamiento. Fundó la agencia de noticias Erigua, donde pudo hacer una defensa del trabajo periodístico a nivel continental. Apoyó la labor de los periodistas departamentales y fue también una maestra del periodismo, donde dio cátedras personales a todos quienes tuvieron la dicha de estar cerca de ella. Noticiero Guatevisión presenta su más sentido pésame a su familia, así como al gremio periodístico que pierde a una de sus más destacadas figuras. Descanse en paz, la periodista Iliana Alamilla. Una lamentable pérdida y para honrarla continuamos informando. Aún no hay soluciones inmediatas para el retiro de chatarra y de vehículos vinculados con hechos delictivos estacionados en los alrededores de las comisarías de la Policía Nacional Civil. Vehículos consignados, hay a diario un promedio entre 7 y 15 vehículos consignados a nivel nacional. La Policía Nacional Civil mantiene en resguardo un número incalculable de vehículos estacionados en los alrededores de las comisarías, vinculados en hechos delictivos o accidentes de tránsito. Pablo Castillo, vocero de la Policía Nacional Civil, explicó por qué la policía no los puede retirar de las comisarías. Se ordena a través de una orden judicial que la policía resguarde los vehículos en frente de las subestaciones, que es una responsabilidad que se ha delegado a la Policía Nacional Civil. Sin embargo, no es competencia ni es parte de las funciones que policía debería estar cumpliendo. Algunos tienen más de 14 años que se han convertido en chatarra y aunque el resguardo de los vehículos no es competencia de la policía, han logrado el traslado de algunos vehículos a predios municipales, pero también ya superaron su capacidad. No se da abasto para la cantidad de vehículos porque los accidentes siguen ocurriendo, aumentando el número de vehículos que están sujetos a procedimientos judiciales y por eso se ve la gran cantidad de vehículos en las diferentes estaciones de policía. Por una Guatemala en paz, Useli Contreras y Daniel Ramírez. Esta mañana el tribunal reanudó el debate en contra de los sindicados en el caso Ixpiza. A la sala se presentó la testigo María Eugenia Corado Revolorio. Indicó que ella apoyaba en la directiva para subir las actas al portal de Guatecompras, pero que nunca estuvo involucrada en el caso. Me dijo que volviera a imprimirla. Ya lo sabes, mejor doble que sencillo. Nuevo cuaderno Norma Doble O presentó. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, recusó al juez Minor Moto por dudar de su imparcialidad en el caso Bufete de la Impunidad. El juez Minor Moto dejó en manos de la Sala Cuarta la recusación presentada por la CICIG y decidió no celebrar la diligencia. Al juez Moto Moratalla se le solicitó la separación del proceso penal por dudar de su imparcialidad, debido a que en las investigaciones hace constatar que el juez tenía una relación de amistad con el abogado defensor de uno de los sindicados. Bueno, vamos a pasar ahora a noticias del mundo. Destacamos que hay 3 arrestados en las protestas por los Dreamers en Nueva York. Estas son otras noticias a continuación. ¡Hagamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! 3 personas, entre ellas al menos una Dreamer mexicana, fueron arrestados frente al despacho del senador Chuck Schumer en Nueva York en una protesta para exigir que el Congreso apruebe esta semana la regularización de estos jóvenes inmigrantes que crecieron en Estados Unidos. Levantando el puño y gritando consignas, los 3 manifestantes, alentados por otros 30 convocados por una organización, se sentaron en esta angélica mañana con lluvia y nieve frente a las puertas del edificio de Manhattan, donde está
el despacho del demócrata y bloquearon el acceso. Si no hay una legislación para los Dreamers, que cierren el gobierno, gritaban los manifestantes. Tras el presunto dicho del presidente Donald Trump de que los inmigrantes vienen de países de mierda, republicanos y demócratas penan para llegar a un acuerdo bipartidario en el Congreso que regularice a los Dreamers, unos 2 millones de jóvenes que llegaron clandestinamente a Estados Unidos con sus padres y han crecido en este país. Chile, las acusaciones de haber encubierto los abusos sexuales a menores de un influyente sacerdote chileno han convertido a Juan Barros, obispo de la ciudad de Osorno, en la piedra del zapato del Papa Francisco. El obispo Barros es señalado de haber callado los abusos repetidos del sacerdote Fernando Caradima, conocido como formador de obispos en Chile y a quien el Vaticano acusó por pederastía y condenó en 2011 a retirarse a una vida de oración y penitencia. Un sonado caso que golpeó la Iglesia Católica en Chile. Estados Unidos, las promesas del presidente Donald Trump, empezando por la reforma fiscal, han alimentado el optimismo general en Wall Street, generando fuertes alzas en su primer año de mandato. Francia, la policía registró la sede del grupo Lactalis y 4 de sus fábricas, entre ellas una de las que salieron cajas de leche en polvo infantil contaminada con salmonela. El escándalo obligó a la retirada de lotes en decenas de países. Por una Guatemala en paz, Betsy Vázquez. ¡Hagamos las maletas a Rusia con la promoción Gano con LG! Espérennos, vamos a la pausa. Siga con nosotros. Los vecinos de Pachité lanzan una amenaza a Codeca. Cuando regresemos del corte le contamos por qué.